damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Qué bueno tenerlo de nuevo, amigo televidente. Gracias, gracias de verdad, porque la razón de ser de este su programa Café con Pan es que usted nos sintonice día a día. Recuerde que nosotros podemos estar dentro de sus hogares o en cualquier lugar que nos vea en Canal 67, señal abierta, Canal 67, Tigo, Cable, y Canal 67, compañía de cable, Claro. Y en todas las plataformas también usted nos puede buscar como STV Canal 67. Como dije, gracias porque esté en sintonía con nosotros de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Este día vamos a platicar con un invitado muy especial, un diputado de la Asamblea Legislativa, y pues para eso cedemos ya la palabra a nuestro compañero. Muchas gracias, licenciado Gerardo Guevara. Aquí tengo tocayos de Guevara, ¿va? Gracias, pueblo salvadoreño. Gracias, televidentes de su programa favorito, Café con Pan. Hoy, este día, y antes de darle la bienvenida al diputado que nos visita, que es jefe de fracción, por cierto, quiero manifestarle, diputado Jaime Guevara, que a nombre del director ejecutivo de este canal, le damos la bienvenida y que le hacemos de este canal su casa, ¿verdad? Ese es don José Trinidad, pues me manifiesta que le demos este mensaje. Así que comenzamos en materia. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí en Café con Pan. Es un programa nuevo, relativamente nuevo, pero que está teniendo bastante pegue, bastante, gracias a las figuras como usted, pues que vienen, que tienen seguidores. El FMLN es un partido de tradición, un partido combativo, un partido de historia, ¿verdad? Entonces, usted lo representa dignamente porque ahí lo veo que padeando cada rato ahí en la Asamblea. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad es un tremendo honor estar con ustedes. Gracias. Licenciado Guevara, licenciado Porras. Porras, y por supuesto un saludo muy especial a don José, al director del canal, a todo el equipo técnico también, y a la audiencia de este programa, Café con Pan. Interesante el nombre, ¿no? Muy bonito. Y qué bueno estar aquí para que podamos compartir, para que podamos hablar sobre la coyuntura nacional, sobre aquellos temas que se cruzan y se dan en el seno del Parlamento salvadoreño, y que hay algunas cosas que evidentemente no salen en otros medios. Y entonces se recurre a este tipo de espacios para poder informar y dar nuestra postura como oposición, como funcionarios de izquierda. Para mí es un tremendo placer y esperamos poder venir y que vengan también nuestras compañeras y que sigamos hablando de la coyuntura nacional. Ya nos visitaron ya dos diputadas de esas combativas. Todavía nos falta la más, quizás yo diría la más combativa, Marlene Funes, que la vamos a tener pronto. Qué bueno. Diputado, se está hablando hoy. Bueno, el FMLN es el único partido de izquierda, ¿o me equivoco? Es el único partido de izquierda. En, ¿verdad?, este país, de todos los partidos que hay, nosotros nos los ubicamos al lado de la derecha. Y el lado de la izquierda, el único partido, se llama Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y como usted lo dijo hace un momento, un partido con una trayectoria de más de 40 años. Pasar de ser un partido de un frente combativo armado a un partido político que permite democrático, logros, por supuesto, y permite avances significativos en este país. Por ejemplo, un actor principal en el tema del conflicto armado que tuvimos, un actor principal en abrir ese camino a una nueva democracia en este país, porque había una dictadura militar, por supuesto, y el FMLN, su intervención, la revolución salvadoreña, que muchos no quieren hablar de eso, que muchos, incluso el mismo presidente de la República, no quiere que el pueblo salvadoreño hable de los acuerdos de paz. Esa es una cuestión. Dijo que era una farsa los acuerdos de paz. Por supuesto. Entonces, pero eso significa, al quererle creer o hacerle creer al pueblo salvadoreño que no existieron acuerdos de paz, es querer decirle al pueblo salvadoreño que el FMLN no existió. O que no hubo guerra. O que no hubo guerra. O que no hubieron 75 mil muertos. No. Miren, de donde yo vengo, el departamento de Morazán, justamente. Por lo menos me ha golpeado, ¿verdad? Muchísimo. Una zona muy, muy complicada. Por cierto, el Mozote, que es una de las zonas emblemáticas a nivel de Latinoamérica. Sí. Una de las masacres más horrendas concurridas por el miembros del ejército, del Estado en aquel momento, es el Mozote. Y por cierto, mi familia es de ahí.
por parte de mi mamá. Estábamos haciendo las cuentas nosotros hoy. Ya ¿usted hoy, ya había nacido por esa fecha, diputado? Nacimos en medio de la guerra. Okay. Nacimos, apenas tenemos algunos recuerdos, pero sí aclarar, no agarramos el fusil en ningún momento. Claro. A lo mejor en esta edad y con estos principios y convicciones seguramente hubiéramos participado. Porque le decía yo hace un ratito, en mi familia descubrimos que hay un promedio de entre 60 a 70 familiares que fueron ejecutados por el ejército. En el Mozote, justamente en el Mozote. Y violencia engendra violencia. Ah, por supuesto. Entonces, cuando uno viene, y qué bueno que se da el tema, y escucha a un presidente joven, a un presidente que el pueblo le depositó toda su esperanza, su confianza en que iban a cambiar las cosas en este país, y ver a este muchacho que llega ya a Morazán, al Mozote, y dice, miren, la guerra no existió, la guerra fue una farsa. ¿Dónde está? Claro, para nosotros es una ofensa. Porque llega a decirle a un lugar donde hubieron miles de personas que fueron ejecutadas por el ejército que la guerra fue que los acuerdos de paz no existieron y que fue un acuerdo entre dos fuerzas corruptas. Dos cúpulas. No, por favor, ese ser ignorante de la historia, por favor, es no conocer la historia, lo que pasó. Es decir, llegar a un lugar sagrado para nosotros, donde hay cadáveres todavía, donde hay todavía exhumaciones pendientes, mi bisabuelo Moisés Claro todavía está en ese proceso. Uno dice qué duro escuchar a un presidente que está hablando de transformar este país, de reconocer el esfuerzo que el pueblo hizo, porque un sacrificio lo que el pueblo hizo en el Mozote, derramar sangre, entregar sus vidas por una causa justa, en medio de una dictadura donde había opresión, donde había represión, desaparecidos, y esta gente sin deber nada fue ejecutada por el ejército porque los acusaron de ser guerrilleros. Imagínense ustedes. Solo por decirle, mira, guerrillero. Sin pruebas, por supuesto, sin pruebas. Es algo pendiente que tiene. Y por cierto, es una promesa del actual presidente de la República. Y le diríamos nosotros, ¿qué pasó, presidente? Usted dijo de que iba a abrir los archivos y que les iba a entregar de la A a la Z a la justicia para que se pudieran esclarecer esos casos. Pero si mal no recuerdo, empezaron, ¿verdad? Se inició un proceso. Pero ya después, cuando él llegó al poder y todo, entonces ya... Que no fue que llegaron allá al Estado Mayor a ver los archivos y todas esas cosas, no tiene nada que ver eso. No pasó. Es que la gente todavía, y no vayan a confundir, porque la gente no está odiosa sobre ese caso. La gente lo que quiere es... Justicia. Justicia. Y que no se vuelva a repetir. Es decir, queremos conocer la verdad. Como familiares de las víctimas. Las personas que están ya allá, esta sería la tercera generación, ¿verdad? Ya, tercera generación. Uh-huh. Se inició todo un proceso, y esto es bueno reconocerle al FMLN, que fue uno de los pioneros en garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, que obliga al Estado a hacer todo un escenario, hacer todo un protocolo de actuación para reivindicar a las víctimas, ¿verdad?, en el Mozote, poderles dignificar, poderles ayudar, apoyar en todos los sentidos, y el FMLN inició con el cumplimiento de esa sentencia, digamos, la pavimentación en todas las carreteras, si usted se va por Arambala, si usted se va por... ¿Sabe qué? Para mí está bien, las carreteras excelentes, sí. Pero lo que yo estaba y quizás miré del FMLN fue... En la entrega de zapatos, vaso de leche, el uniforme, la cuota que le daban a los ancianitos. Alimentos. O sea, eso se llaman proyectos sociales. Correcto. Sí. ¿Desaparecieron esos proyectos? La inversión social. Sí, justamente hacía referencia para aterrizar en eso. Okay. Porque llega y se concentra en el Mozote una unidad de salud, un complejo educativo, todo un escenario positivo para dignificar a esas víctimas. Ahora bien, ya lo que menciona el licenciado tiene que ver con toda una política de inversión social que tuvo la administración del FMLN en esos 10 años. En algunos lugares, vamos a decirlo con solvencia, se ha perdido este tipo de programas, de proyectos que ayudaron a la gente, particularmente a los más pobres de este país. Mire, licenciado, una familia campesina apenas lograba mandar a sus hijos, 2, 3 hijos a la escuela, sí, otro no los podía porque no tenía cómo comprarle los uniformes, correcto. Y allá también iba el hijo de aquella familia que lograba poder comprar sus zapatos a los hijos, pero cuando se implementó... Andaban chuñas, ¿va? Sí, la mayoría chuñas. Tuvimos eso, pero cuando se implementa ese tipo de programas y usted ve ya... al vecino, a los hijos de la vecina, que todos van con los mismos zapatos. Claro, eso fue algo bonito. No se ha perdido del todo, pero algunas cosas se han estancado y otras cosas ya no están.
¿Qué me decía un maestro? Que ve que lo dije yo, esta plenaria del martes lo expresé yo y les dije, miren, les digo yo, los maestros en Morazán están reclamando que los niños en lo que va del año no han recibido el vaso de leche y en los últimos 2 meses se ha acabado la comida en las escuelas. ¿Qué ha pasado con eso? No, estaba viendo en las redes que tienen que pedir créditos a la ferretería para comprar escobas, comprar trapeadores. Le ha tocado a los profesores sacar de su bolsa para poder resolver algunas necesidades esenciales que tienen los docentes y los alumnos. ¿Y dónde está aquella promesa de que se iban a mejorar o reparar o reconstruir 3 escuelas por día? Esa pregunta es la que yo le tengo al presidente Bukele. ¿Qué pasó? Hay que trasladársela al señor presidente. ¿Qué pasó? ¿A dónde está el cumplimiento de esa promesa que lo dijo en el Plan Cuscatlán y lo dijeron sus diputados por todos lados, en aquel entonces candidatos, que se iban a hacer 10 escuelas por día? De eso no hemos visto absolutamente nada. Al contrario, hemos visto que ya cerraron 3 escuelas, fíjense. Por ahí están los datos, vamos a precisar en los nombres de esas escuelas. Y no hemos visto, ahorita decía un sindicalista de educación. Se estancó el programa. Se estancó. Lo estábamos escuchando ahí a un alto dirigente sindical de educación decir que únicamente se están interviniendo un promedio de 300 escuelas. Se están interviniendo para mejorarlas. De 5,000 y tanto. Por supuesto, de esa gran cantidad que dijeron. Ahora con Timás van a poder hacer esas 3 escuelas por día. Sí, yo creo que es exagerar. Bueno, vamos a un corte, diputado, porque el tiempo aquí es... Hay que darle chance a nuestros patrocinadores. Amigo televidente del programa Café con Pan, estamos conversando con el diputado propietario de Morazán por el FMLN, Jaime Guevara, quien busca o ya es candidato a la reelección. No nos cambie, amigo televidente, ya regresamos. Ya dejó el tema ya. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros. Aquí estamos conversando esta tarde con el diputado Jaime Guevara, quien es jefe de fracción del grupo parlamentario del FMLN. Él es diputado por Morazán y hoy es candidato a la reelección en el departamento de Morazán. Diputado, hay un tema que me gustaría que lo tocáramos escuetamente. Sí, sí. El tema de la elección de segundo grado de la Corte de Cuentas. ¿Cuántos candidatos hay? ¿Cuándo van a hacer las entrevistas? Y porque ya el periodo parece que ya se les termina el próximo mes de agosto. Sí, sí. Bueno, efectivamente, lo que debe saber el pueblo salvadoreño es que ahorita los actuales magistrados de la Corte de Cuentas terminan su periodo en el mes de agosto. El 27 de agosto esta Asamblea Legislativa debería nombrar ya a los que van a sustituir a las actuales autoridades de la Corte de Cuentas, ¿verdad? La Comisión Política ya se activó, ya hubo, se dio lectura al listado de los participantes. Hay un promedio de 30 y fracción de candidatos. Muchos son ex magistrados, otros son magistrados actuales y algunos son personal que ha trabajado ahí en la institución o otros que vienen de afuera. Lo cierto es que están ya todos estos candidatos y ya se comenzaron las entrevistas. En la programación que se tiene, según la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde, 4 o 6 de la tarde, están desfilando todos los candidatos y candidatas. Aquí hay algunas características que nosotros pudiéramos observar. Como este tema es una elección de segundo grado, nosotros hemos visto en elecciones similares de otros titulares, nosotros hemos visto desfilar muchos candidatos, pero al final nosotros sabemos que ese es un tema más de apariencia, lo vamos a decir así, porque estamos dentro de la comisión y nos damos cuenta de los movimientos que ahí pasan, y es un tema más de cara a la población en concluir los protocolos establecidos, pero ahí uno ya sabe de que no va a haber discusión, no va a haber contrapeso. No hay negociación. Ahí ya sabes quién va a ser. Sí, lo que pudiéramos decir es que en administraciones anteriores, con una aritmética en la asamblea donde
no hay poder por este lado, ¿verdad? O tenía no hay poder que, por el otro lado. Obligaba a entendimientos, entendimientos. Justamente eso, sí. Obligaba a los entendimientos, sí, a las negociaciones, porque es la naturaleza es parte de la asamblea. Es parte de la democracia. Es parte de la democracia. Mm. Y entonces, ¿con esta coyuntura? No, no, ahora no. Ahora ellos tienen mayoría calificada, mayoría absoluta. Y entonces dice el presidente, que da un poco de risa, ¿no? Dice él, bueno, ahora como ya están los, queremos ya están los candidatos, dijo, vamos a tomar la decisión, los 84 diputados, dice. Un poco de risa porque uno sabe que ni toda la oposición junta puede inclinar la balanza a un lado. Sí. Es decir, quien tiene el control del Parlamento ahora se llama Nuevas Ideas. Ni sus aliados los necesitan en esa asamblea. Por lo tanto, cuando ellos dicen, los 84 serán los que van a decidir y este es un proceso transparente. Solo por decirlo. Eso es por decirlo. Es que solamente por... De diente a labio, licenciado. Un compromiso. Eso, para que la gente diga, mire, que Nuevas Ideas, puchica, está haciendo bien el trabajo. Pero al final, uno sabe de que quien sale electo, óigase bien, quien sale electo es aquel que está más subordinado al presidente o al partido de Nuevas Ideas o algún funcionario de poder dentro de Nuevas Ideas. Eso es así y eso es lo que ahora estamos viendo. Y bueno, la experiencia ya nos dijo que titulares de elección similar... En procesos anteriores fue así, llegaron a hacer todo el proceso, pero ellos ya sabían, mira, el ungido es este, pues, no nos vamos a engañar. Pero bueno, ese es el proceso. ¿Qué pedimos nosotros como FMLN y en qué insistimos nosotros, aparte de alguna, de la oportunidad que tenemos de estar capacidad, en la comisión? Capacidad, me imagino, transparencia. Claro, capacidad, transparencia. Idoneidad. Por supuesto, y algo interesante, que represente los intereses del pueblo. Del pueblo, porque en este momento una institución tan importante como esta, donde actualmente hemos encontrado incluso muchos funcionarios, alcaldes, regidores, funcionarios que son de Nuevas Ideas, están salpicados por el tema de la corrupción. Es decir, ya no es un tema ni es un eslogan como ellos lo usaron en su campaña, que Arena, que el FMLN, no. Hoy tienen que decir ellos también Nuevas Ideas, porque muchos de esos funcionarios están salpicados de corrupción. Y entonces, esta institución importante debe de también ponerlos en la balanza a ellos. Y hasta ahorita, sobre los 4 años que lleva el presidente de la República, nosotros hemos visto que esos casos que han salido a la luz por algunos funcionarios, por algunos regidores a nivel nacional, y hay casos muy marcados como el de San Salvador, esos pasan sin pena ni gloria porque políticamente les afecta al señor presidente Bukele, les afecta a los señores diputados de Nuevas Ideas y al partido. Por esa razón, guardan silencio. Y ya tenemos funcionarios que están condenados, pues, ¿verdad? Entonces, los funcionarios que lleguen ahí, nosotros también pedimos que tengan valor, que tengan valentía. Pero no es un poco así como contradicho, porque si la mayoría es de Nuevas Ideas, los van a poner, o sea, es bien difícil que haya un buen balance, pues, aunque sean buenos funcionarios. No se duda de la capacidad y todo, pero pues si alguien me pone, pues ya es bien difícil ser independiente, ¿verdad? Pienso yo. Es complicado. Lo importante. Pero lo que ustedes piden es que traten de dar su mejor esfuerzo. Por supuesto, por supuesto. Es que el pueblo se vea que tratan de hacer las cosas bien. Licenciado, el asunto es que para que exista una democracia en el país, para que el país avance en materia de criterios, en materia de desarrollo, en ciencia, en tecnología, es importante los contrapesos. Es decir, yo no puedo tener una persona subordinada. El balance de poder, dice usted. Los balances, los equilibrios son importantes en la vida cotidiana, en la familia, en la iglesia, en la política. En todo. Es importante. Ahora, ¿cómo un alto funcionario, por ejemplo, de esta administración va a cuestionar al presidente? ¿Me entiende? Es decir, pero si a un funcionario independiente que tenga valentía y que se apegue a las leyes, obviamente, discúlpeme, usted puede ser un alto funcionario, pero yo le voy a decir que está cometiendo delito. Yo voy a señalarle las cosas que no están haciendo bien y que están afectando a las grandes mayorías. Ese es el papel que nosotros esperaríamos de un titular. Pero ahorita los titulares que tienen, que ha controlado el órgano ejecutivo, ha controlado el órgano legislativo y el órgano judicial. Ministerio Público. El Ministerio Público. ¿A quiénes van a responder? Ejecutivo todo. Por supuesto. ¿A quiénes van a responder? Van a responder a ellos. Si los vemos en un claro ejemplo, les voy a contar yo ahí en el Parlamento. Funcionarios de nivel bajo, de nivel medio,
que se atreven a tener una opinión distinta, los diputados de Nuevas Ideas, a estas autoridades del partido o punto peor, al presidente de la República, descartado. Descartado. Y entonces, así como nosotros podemos avanzar a la democracia, a una verdadera democracia participativa, inclusiva, no podemos. No podemos, porque los dados están cargados. Y si usted, licenciado, se me sale del guión, usted téngase a las consecuencias. Por eso es que hemos tenido miles de despidos por gente que intentó desafiar a altos sindicalistas. Están en la cárcel, pueblo. Muchos sindicalistas. Miren los sindicalistas de la alcaldía de Soyapango, que se pusieron o se atrevieron a cuestionar a... De San Marcos también, ¿verdad? San Marcos, sí, en muchos lugares. Y los de allá de la comunidad Santa Marta. Ah, esos son los casos que hay que hablarlos. Es decir, son personas que luchan por los derechos de los ciudadanos, por la justicia en este país, y cuando esta gente ya se ve amenazada por un tipo de persona con un cierto liderazgo como ellos, no, les aplican la cárcel, aplican el régimen, luego van a la cárcel, y muchos todavía lamentablemente. ¿Eso habría sido posible también con los desalojos de los vendedores ambulantes en las grandes ciudades? Vayan a hablar con ellos, nosotros tenemos opinión. ¿Qué pasó a los vendedores que estaban ahí, a los que coordinaban la asociación de vendedores ahí? Ellos de su voz han expresado que las amenazas por parte de los agentes del CAN, de las autoridades de la alcaldía, que si no desalojaban les iban a aplicar el régimen de excepción. Lo dijeron ellos. Era un arma de amenaza y amedrentamiento. Claro, por eso uno dice, bueno, el régimen de excepción, si bien es cierto, está considerado en nuestras leyes, pero también no solamente se utiliza las pandillas, sino que también tiene la función de amedrentar, de perseguir políticamente, de callar a los opositores al gobierno. El que disiente. Sí, sí. No necesariamente tiene que ser opositor, pero si usted disiente, ya no está bien. Ese es el punto. Entonces, así no hay democracia. Es que mire, como decían ciertos filósofos romanos, gobernar al garrote es fácil. Sí, la voz de aquel que tiene el poder se somete a la mayoría y se acabó. Pero gobernar a través de la democracia, el ejercicio democrático, eso sí quiere tacto. Eso quiere sabiduría, quiere entendimiento. Requiere de personas no soberbias, anarquistas como Bukele, prepotentes como Bukele. Requiere de personas modestas, humildes, que puedan también consensuar con las otras fuerzas vivas. Si son nosotros, dice la Constitución que somos un Estado republicano, y eso significa que usted va a tener pensamientos de izquierda y pensamientos de otro tipo, y que vamos a entendernos, porque ese es el sentido de ser república, por Dios. Pero cuando viene un tipo con estas características dictatoriales y que es la voz de él y nadie más, no, uno dice, ¿y qué futuro puede tener el país aquí? ¿Los jóvenes aquí? No, así no funcionan las cosas en un país. En un país civilizado, así no funciona. No podemos avanzar en esta dinámica. ¿Sí? Y la historia ya nos los demostró, licenciados. En la historia de este país, antes de las dictaduras y sobre las dictaduras, tuvimos conductas como las que tiene el actual presidente. ¿Y en qué terminó todo esto? Bueno, una de ellas terminó en guerra, ¿va? Por supuesto. La de Martínez también fue... La huelga, los brazos caídos. No, y se llegó hasta derramamiento. Sí, de no, sí. Como no, hubieron masacres de campesinos, sí, allá, pero por sí. Teotepeque para abajo. Ah, no, sí. No, no como guerra, pues, sí. Solo fueron masacres. Pero fue masacre. Y esto fue más porque abarcó más. No, la dictadura militar, yo me acuerdo los desfiles, bofo, me extraña, yo estaba joven ahí, ahí pasaban las tanquetas y ahí sí. al que se ponía enfrente le daban un gas, lo rociaban. Está bien el tema, diputado, pero sí. Yo quisiera que habláramos primero dos cositas importantes ya del FMLN, ya del diputado Jaime Guevara como candidato, ya en su departamento de Morazán. Primero por el FMLN, fue una fiesta democrática, etcétera, pero ¿ya les dieron la deuda política? Ese es un detalle. Nosotros nos fuimos ahí a como pudimos, rascando con nuestras uñitas para ver cómo desarrollamos este proceso que nos estamos apegando de acuerdo a la ruta que está trazada en la ley. Y tuvimos, incursionamos en 200 puntos de votación a nivel nacional. ¿En 200 distritos ahora, entre comillas? No. Puntos de votación. Puntos de votación. Claro que la idea es cubrir los 260 y pico de municipios que tenemos en nuestro país, claro, con esos puntos para que fueran a ejercer el voto. O sea, el FMLN, en otras palabras, ya tiene los 60 candidatos a diputados a nivel nacional, los 20 del Parlacen
la fórmula presidencial y los 44 alcaldes con sus consejos municipales. Sí, señor. Es correcto. Gracias entonces, a nuestra militancia, a nuestros afiliados. Es fortaleza, esa es una demostración de fortaleza. Así es, por supuesto. Y algo importante. Y al FMLN, ya mucho, no, ya está muerto, ya está liquidado. Ya. No, ahí hacen un cálculo equivocado, nuevas ideas, queriéndole promover al pueblo salvadoreño ese sentimiento de que el FMLN está muerto. No, señores, se equivocan. Estamos percibiendo en este momento un retorno de aquel millón de votos que se nos fueron y apoyaron al señor Bukele en aquel momento. Ese retorno lo estamos recibiendo con los brazos abiertos. De ese millón de votos, perdone que lo interrumpa, de ese millón, ¿cuántos cree usted que pueden rescatar? Pero, lo voy a interrumpir, disculpe. Sí. Quedémonos con esa pregunta en el aire. Vamos a un pequeño corte. No nos cambie, por favor. Ya regresamos. Está usted en sintonía de este Canal 67 y su programa Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con su programa Café con Pan y gracias por su fiel sintonía, mi estimado amigo. Todo lo hacemos en su beneficio, así es que usted es la razón de ser de este programa. Seguimos platicando aquí en esta entrevista con el ingeniero, porque es ingeniero, Jaime Guevara, quien es diputado en la Asamblea Legislativa por el departamento de Morazán. El partido es el FMLN. Había una pregunta en el aire, vamos a contestarla, diputado. Sí, la pregunta era que si cuántos votos podemos tener de esos que se nos fueron. Del millón. Yo quisiera, quisiera partir, porque también me quedó una pregunta ahí pendiente, es sobre el pago de la deuda del Estado. Es decir, el dinero que Bukele le ha robado al FMLN y que debía de habérselo dado ya hace más de un año, que estamos hablando de un poco más de un millón de dólares. ¿Y sabes cuáles eran los rumores hoy que fue el ministro de Hacienda? Sí. Que el ministro de Hacienda ya les había pagado a ustedes o estaba a punto de pagar y que por eso lo habían quitado. Ese es el rumor. No, quizás, bueno, a nivel de rumores, lo cierto es que el FMLN sigue pendiente. No han recibido nada. No, eso es claro. Está pendiente. Esa deuda no se ha completado de pagar. ¿Solo ustedes como partido o los otros partidos también? En el caso de nosotros como FMLN, se ha dado un aporte, pero la deuda no está cancelada completamente. ¿Qué porcentaje no le han sabemos dado? No sabemos nosotros ahorita si Arena u otros partidos han recibido la deuda. Lo cierto es que nosotros como partido no. No la han recibido. Y justamente era lo que le decía el licenciado. Miren, pueblo salvadoreño, en las últimas elecciones que recién pasaron, el pueblo salvadoreño le dio al FMLN un poco más de medio millón de votos. Si el detalle fue que quedó disperso ese voto, pero estamos hablando de más de medio millón de votos válidos. Por lo tanto, el Estado, a través de la ley, porque así dice la ley, corresponde a darle algo que se le llama deuda política. Con eso el partido se reorganiza. Es por ley. Son los costos de la democracia. Nosotros nos fuimos a elecciones internas y no recibimos dinero de parte del Estado para hacer nuestro, o sea, darle cumplimiento a lo que la ley dice y poderlo utilizar, claro, en el proceso político, proceso, por supuesto. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando Bukele ganó, ustedes sabían que veníamos de administrar como FMLN una pizca del poder ejecutivo, no así el legislativo ni el judicial, porque eso es que la gente tiene que entenderlo, que nunca el FMLN tuvo el poder absoluto del Estado, de los tres poderes, únicamente logró llegar al poder ejecutivo a medias y con negociaciones que se hicieron con ciertos partidos que ahora están también con nuevas ideas, se lograron ciertos beneficios para la gente en materia de leyes, como lo que ya hablábamos, el tema del vasito de leche, uniformes para los niños. Perdón, diputado, pero eso que usted está diciendo es interesante, ¿verdad? Porque yo es primera vez que oigo eso de alguien que está en el FMLN decir que no tuvieron todo el poder, y cuando se supone que si ganaron la presidencia les dieron ese mandato para tener el poder del Ejecutivo. Sí, lo que pasa, y aquí es donde la gente se pierde, y también estos señores hábilmente con esa maquinaria propagandística confunden al pueblo, porque creen que si el presidente llega si alguien que es candidato a la presidencia llega y es electo por el pueblo como presidente, tiene el poder del Estado. No, el Estado tiene tres poderes, ya lo decía, el poder ejecutivo, que es donde llega el presidente,
que es lo que llegó el FMLN, el poder legislativo que tiene su presidente en la Asamblea, que nunca tuvimos ahí, ¿verdad? Que eso se repartió y siempre fue dividido. Fueron dos años y medio cada uno. Año y medio cada uno, es decir, no se tuvo el poder total. Y el poder judicial, esos tres poderes, ahora este señor, gracias al pueblo que le confió todo el poder a Bukele, ahora Bukele tiene esos tres poderes, por eso es que él hace y deshace, por eso es que él metió la ley Bitcoin sin consultarle al pueblo, donde hemos perdido millones de dólares, una réplica exactamente igual a la vieja derecha arena cuando nos metió el dólar en este país. ¿Me entiendes? Ese tipo lo hizo Bukele, y ahorita también, por eso es que Bukele está metiendo ese decreto de expropiación, que si ya existía, pero ahora ya está en la Asamblea eso. Claro, se llama decreto de expropiación. No, ya están aplicándolo. Si estábamos hablando en este programa de las víctimas del Mozote, allá hay una familia de 10 integrantes que el Estado les ha quitado una propiedad valorada en casi $1,000,000 y la DON solo les dio $200,000,000. Son una vergüenza, señores. ¿200 mil dólares? Y casi la propiedad vale $1,000,000. O sea, le dio una quinta parte, digamos. Sí, sí. Y por cierto, en un lugar... Es increíble eso. En un lugar donde se supone que según la ley, porque la hemos estudiado, dice que debe de haber primero el interés social, el interés público, que obviamente si hay necesidad de hacer esas pilas receptoras de aguas residuales, pero no debe ser ahí porque ahí está cerca el pueblo. Es decir, eso tiene que quedar en un lugar alejado del centro de la comunidad. Correcto. Ese decreto se está aplicando, lo hicieron en el Mozote, lo están haciendo en la isla Tasajera. Ahí llegó a la asamblea una gran cantidad de campesinos que les están botando sus casas, donde Bukele fue a prometer una unidad de salud, una clínica. Pueden ir a investigarlo, no estamos hablando mentiras, estamos hablando realidades que no quieren darle a conocer al pueblo. Vayan a ver lo que está pasando en Conchagua, con Dadillo y Flor de Mangle, dos comunidades que están siendo expropiadas por la DON a través de ese dichoso decreto malévolo de la ley de dominio eminente. Cuando usted se da cuenta, licenciado, usted ya va y el juez le dice: mira, papá, aquí no está, nada. Te vamos a dar tanto. Si querés, aceptás, y si no, no aceptés. Y entonces esta gente se ve amenazada, están provocando un deterioro ambiental horrible. Pero no les dicen que les van a echar el régimen. No, de 170 familias en estas comunidades que les acabo de mencionar, todavía hay familias que están en resistencias y que no firmaron ese decreto, no firmaron esa expropiación. El resto están en resistencia y tienen a un muchacho por ahí, pescador, que lo han detenido, le metieron el régimen de excepción de manera falsa, pues. Y es totalmente inocente. Totalmente inocente. Mire, es un tema de eso, del régimen de los inocentes, del porcentaje de los daños colaterales, pero me gustaría, en otro programa lo vamos a tocar. No, sí. Hablemos de Jaime Guevara, candidato a diputado. Porque mire, cuando se habla de temas así, pues sí, que generan pasión, eso nos quita bastante tiempo, es cierto, pero lo vamos a hacer y le doy mi palabra que a mediados de agosto lo vamos a volver a invitar porque hay un montón de temas que perfecto, hay que tocar, ¿va? Perfecto. Entonces, hablemos de Jaime Guevara. Muy bien. De Jaime Guevara y el FMLN, cómo estuvo la fiesta interna. Ya dijo que llevan todos los candidatos, qué bueno, qué buenísimo, sí. Pero cómo está, porque ahí solo son dos diputados. Dos diputados, y sí. Dos distritos, ¿no? Efectivamente, es que pasó. ¿Cuántos municipios tiene Morazán? 26. Bueno, distritos ahora. A partir del primero de mayo, dice la ley del año 2024, esos dejan de ser municipios y se convierten en distritos. Y cada uno de los dos distritos, que es norte y sur, me imagino. Municipios. Sí, municipios. Sí, se eliminan los 26 municipios, sí, en el departamento. Cada uno tiene 13. No, el Morazán, los municipios se van a llamar así, imagínense, que no va a tener el nombre de ninguno de los 26 Morazán. En Morazán. Se va a llamar municipio Morazán Norte, que lo van a... Ni el de Gotera tampoco. No, en Gotera se va a llamar municipio Morazán Sur. Morazán Norte y Morazán Sur, ese es el nombre de los municipios. ¿Cuántos distritos tiene Morazán Norte y cuántos tiene municipios? En el Morazán Norte van a quedar 11 y en el Morazán Sur van a quedar 15. Es decir, y la ley dice en el artículo 4, inciso segundo, de la eliminación de los municipios, que esos municipios, esos departamentos y municipios van a estar constituidos únicamente por 10 personas, el alcalde, el síndico y el resto regidores. Es decir, imagínese usted en el municipio Morazán Sur, si son 15 municipios, ahora distritos, que van a conformar ese municipio, van a haber 5 que no van a tener representación. Uh-huh.
son y la ley dice que hay que poner uno por cada distrito. No lo dice. Ahí va a depender del partido que entre en contienda y que diga, bueno, yo voy a llevar para hacer una representación de ciertos distritos ahora. Pero yo conozco Villa del Rosario. Sí. Usted sabe, chiquitillo. Así, es pequeño. Con Gotera, va, un ejemplo. Va. Ah, y eso va a ser duro. O Sicala, que está ahí camino. El tema de las distancias. ¿Eh? El tema de las distancias. Va, digamos, por ejemplo, en el caso de Villa del Rosario, el caso de Villa del Rosario, si Morazán Sur, si Morazán Norte, porque ahí va a entrar, el consejo, porque ese es uno de los vacíos de la ley, dice que se van a instalar en Perquín, porque no lo dice la ley, esos son de los vacíos. ¿Dónde va a quedar el Palacio Municipal? No lo dice la ley, dice lo que dijo el presidente de la Asamblea y presidente de la Comisión Política ante mi pregunta fue, mira, lo que iba a ocurrir es que el consejo que salga electo va a decidir si la alcaldía se va a instalar en Perquín, en Jocuaitique, en Ocicala o en... ¿Sabes qué es lo que van a hacer? Sin temor a equivocarme. Cada 3 meses van a estar en un municipio y se van a estar rotando. Como son de pícaros, puede ser por el tema de lo electoral. Va a ser decisión del consejo. Hoy vámonos para Perquín. Hoy vámonos para allá, para Torola. Hoy vámonos para... Así va a ser, se va a acordar. Y así va a ser en todo el país. Ajá, pero a la pregunta vamos a darle respuesta. Ajá, la gente de Villa del Rosario que vive en La Laguna, por ejemplo, va a tener que moverse, si quiere hablar con el señor alcalde, en el caso que se instalara en Huateca, más o menos unas 2 horas para ir a hablar con el alcalde. Y si queda en otro de los municipios, ahora... ¿Y distrito, arreglaron la calle de Villa Rosario? Está pendiente. Está pendiente. No han terminado. La DON no ha terminado la calle que dijo que para este año el año que pasó la iban a terminar hasta Perquín. Solo la dejaron hasta Gotera y todavía no la han pintado porque están esperando que se acerquen las elecciones para pintarla e inaugurarla. ¿Será o somos mal pensados? ¡No! Y miren, y están llegando a poner la primera piedra por todos lados, que de tanta piedra han llenado Morazán, pero no han iniciado. Ya. Vale, pero ¿cuál es la oferta del diputado, hoy candidato a la reelección? Nosotros vamos a seguir representando de manera digna a nuestro pueblo, porque hay muchos sectores que se han sentido descontentos. Y en esta administración, nosotros, si bien es cierto, hemos estado en desventaja, hemos logrado sacarle algunas cosas positivas para el pueblo de Morazán. Metimos un recomendable a la autoridad del Instituto del Seguro Social para que la única clínica del Seguro Social en Morazán, que atiende a cientos de empleados, pudieran darle una atención 24/7 a la gente, y eso se logró. Y fue una petición de este servidor en compañía de alcaldes y algunos concejales, algunos trabajadores del departamento de Morazán. Ese tipo de iniciativas vamos a seguirlas trayendo al Parlamento, representando estos sectores que han estado excluidos y que Nuevas Ideas no los ha tomado en cuenta. Vamos a ir alzando la voz, a seguir alzando la voz por todas aquellas promesas incumplidas. Y vamos también a reconocer, porque también es de valiente reconocer aquellas cosas positivas que el gobierno ha ejecutado. Diputado, sí. ¿Qué expectativas tiene usted de poder reelegirse? Nos contesta después del corte, amigo televidente. No nos cambie, vamos a continuar conversando con el diputado de Morazán por el FMLN y jefe de fracción, el diputado ingeniero Jaime Guevara. Así que no nos cambie y ya regresamos. La expectativa de triunfo y después entramos al Corte del Exterior. Café con pan. Continuamos con más de Café con pan. Gracias por continuar con nosotros, amigo televidente, de su programa favorito que está ganando muchísimo rating a nivel nacional, Café con Pan. Recuerde, amigo televidente, que usted nos puede ver en señal directa de Canal 67, un televisor común y corriente de los antiguos. Usted lo enciende, pone el Canal 67 y ahí aparece su programa de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y también nos puedes sintonizar simultáneamente en Cable Claro, Canal 67, y Cable Tigo, Canal 67, con cobertura nacional. El diputado Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, pues nos estaba contando que allá en Gotera, allá pues de moda, es el semitón con café con pan, ¿verdad? Ya dan ganas de comer. Sí. Diputado, ¿cuál es la expectativa? ¿Cree usted que va a ganar?
Creemos en el pueblo, creemos en las bases. He dividido el proceso en dos etapas. La primera etapa fue la elección interna. Más del 80% de nuestra base afiliada decidió por este servidor y mi compañero de fórmula. Ahora vamos a una segunda etapa. Hemos tratado de representar dignamente al pueblo. Y otros sectores como la iglesia, los jóvenes, los campesinos se han identificado con este servidor, el sector profesional. Y creemos que nos van a dar el voto de confianza para representarles una vez más. Estamos confiados, esperaríamos con el apoyo del pueblo y bueno, y si Dios nos los permite también poder representarles un periodo más. El escenario más adverso ahora, porque por supuesto ha habido intenciones electorales del actual presidente, disminuir los diputados, disminuir los municipios, que es lo que hemos estado hablando, pero también buscan con estas medidas disminuir a la oposición. Es decir, en Morazán de 3 diputados ahora van a haber 2. Vea, nosotros esperaríamos entrar a la competencia y que el pueblo nos dé la oportunidad de poderles representar. Hemos estado haciendo un trabajo, no nos hemos despegado del todo del territorio, a pesar de que tenemos una tarea en la coordinación de la fracción, una tarea más nacional, pero hemos estado también pendiente de nuestros territorios, de los pueblos indígenas, de los jóvenes, de los grupos organizados, de los sectores cristianos, que también hemos estado trabajando y tenemos una agenda con ellos, con las mujeres, por supuesto, con la gente de los ex bolsones. Morazán es especial porque tenemos gente, más de 5.000 personas del otro lado de la frontera que lamentablemente son salvadoreños pero que quedaron en territorio hondureño, y hemos estado articulando agenda con estos sectores. Por lo tanto, nos sentimos con mucha confianza, con la fe en Dios, y también esperando que el pueblo nos dé el voto de confianza y poderles representar un periodo más. Por supuesto, brevemente, del millón de votos, ¿cuánto cree que pueden recuperar? Nosotros, bueno, si el pueblo nos dio un poquito más de 500.000 de votos las elecciones pasadas, nosotros... ¿Del millón que se fue, va? De 500.000. No, aparte, o sea, hubo 1.000.000 de votos, sí, que se fue. De ese 1.000.000 de votos que se fue, ¿cuántos regresan? Además de los que votaron por usted la vez pasada, por el FMLN. Digamos, no quisiera como casarme con una cifra, porque en la política no hay nada escrito. Sí, y todo es cambiante. Todo es cambiante. Sí, había una gente vecina que aplaudía que tenemos el mejor presidente del mundo. Ahora le escucho que dice que ya no, porque no le parece, pues esto cambia. Pues esto sí, cambia. Es lo mismo verla venir que sufrirla. Así es, otros decían que el FMLN estaba muerto, pero cuando uno ve que hay puchica, más de 10.000 afiliados que fueron a votar y que hay 200 puntos de votación, el FMLN, ¿cómo yo puedo decir que está muerto? No puede ser. No podemos, entonces nosotros aspiramos a mantener ese 500.000 de votos y un poco más. Sí, pero... Mire, pero... diputado, usted tuvo la pelea ahí entre los votos, Nuevas Ideas tuvo en la elección pasada, en su primera elección, tuvo 2 diputados en el departamento de Morazán, sí, porque eran 3 lo que se le daba al departamento, y entró usted como un tercer diputado. Hoy usted habla de que es una estrategia electoral del partido en el gobierno, la reducción de los municipios, y así lo opina la mayoría de analistas. Pero también, ¿no cree que está más equiparada también? Porque uno puede ver este vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Sí. Entonces, son 2 puntos de vista. Si hay solo 2 diputados, pues tiene menos que pelear, ¿verdad? Y más que lo pueden apoyar. Entonces, desde ese punto de vista, pienso yo que queda un poco más equiparado. Sin embargo, pues la estrategia del gobierno es a ganar más y que la oposición disminuya. Correcto. ¿Verdad? Es lo que se maneja y usted manifiesta. Sí. Pero en el departamento de Morazán, ¿tiene las perspectivas usted de poder llegar a esa curul que se está peleando? Claro, tenemos amigos que no necesariamente son del FMLN, ¿verdad? Vienen de otras fuerzas y que nos han dicho: Jaime, mirá, nos identificamos con vos y tu trabajo en la asamblea lo vemos bien. Me lo dicen a mí, ¿verdad? Yo no sé si me estarán mintiendo, pero yo le creo. Es decir, en base a eso. Si son amigos, no le están mintiendo. Así es, entonces uno dice: no, pero si la gente ha visto un buen trabajo en este servidor, yo voy a entrar a la competencia, pues. Es decir, Nuevas Ideas puede creer de que va a tener, de los 2 diputados, va a tener los 2. Pueden creer eso de ellos. Esa es la apuesta de ellos. Nosotros la apuesta es mantener el diputado del FMLN. O crecer. Claro, en las elecciones anteriores nosotros, por el trabajo que se hizo, por algunos entendimientos, algunas personas de otras fuerzas que nos apoyaron, nosotros desplazamos a Gana y Arena en el departamento. Partido fuerte. Pues. Bueno, y eso le iba a preguntar yo. ¿Cómo ve los otros partidos, los otros competidores?
junto con su candidatura, ¿cómo lo ve? La ve fuerte, este, está trabajando. ¿Gana tenía la cabecera, Bagotera? ¿O sí, era arena? No, era Gana. Gana. Y Gana. Aún así le ganaron. Aún así, sí, tuvimos. ¿Y arena fuerza. Tenía un puño de municipios? No, el territorio departamento sí. De los 26 municipios controlaban el 70% ¿va? De los territorios. Y no todo ¿no? mundo creía que arena iba a sacar al diputado y sí, usted salió ganando. Nosotros, la gente confió en nosotros. Por eso les digo, en este tema es variable. Depende del comportamiento y la perspectiva que tenga el electorado. Correcto. Nos estamos preparando para hacer una oferta de campaña, retomando aquellas cosas positivas que nos han dado resultado en estos 3 años que estamos en la recta final, y para mantenerlas, y también vamos a incorporar algo, otros elementos que la gente está diciendo, mira, creo que por ahí podemos también incluir en la oferta de campaña algo que también nosotros nos podamos identificar. Estamos hablando con los caficultores, la cordillera del Cacahuatique, es una zona que ha estado muy descuidada por el gobierno de Bukele, por las autoridades. Está el tema también del sector profesional, los docentes han estado ahorita mendigándole a este gobierno y que no ha habido una respuesta positiva de parte del gobierno, y otros sectores también que se sienten excluidos. Entonces, con estos sectores vamos a trabajar y esperaríamos, al tener consolidada nuestra oferta de campaña, poder conectar con el pueblo de acuerdo a sus necesidades. Y espero que esa oferta la venga a decir aquí, por al supuesto. Programa Café con Pan. ¿Vale? Si me dan oportunidad. Para que diga, este es el programa de Jaime Guevara, candidato que busca la reelección por el FMLN en el departamento de Morazán. ¡Qué bien! Hablemos, cambiemos un poquitito de tema, sí. Diputado. No, y quizás un detalle para terminar. Dele. Nosotros estamos, o sea, somos una nueva generación de funcionarios dentro de la izquierda, que no tenemos un pasado político. No, hombre, es que está joven, sí, hombre, usted está joven. Claro, entonces tenemos esa oportunidad que el partido, que esta nueva dirección hoy nos ha dado, de que participen jóvenes, y aquí está este servidor. No tan joven, ya nos estamos, vea, despidiendo no, o sea, la juventud. Pero usted mira bicho, usted está bicho. Pero a lo que voy es que el partido hoy por hoy ha permitido o ha dado la oportunidad para que nuevos liderazgos emerjan dentro de la izquierda y que puedan conectar con el pueblo. Y yo creo que este servidor ha tenido su oportunidad y vamos a seguir en esa misma dinámica. ¡Qué bien! Sí. Hablemos de voto en el exterior. Hablemos. Unos minutos. Sí, unos minutos estamos. Porque se votaron 3.000 o 6.000 o 4.000, dicen otros. ¿Cuánto espera que voten de los que están, sobre todo en los Estados Unidos? Bueno, hay una apuesta con toda la reforma que se han hecho por parte del partido en el gobierno, Nuevas Ideas, de jalarse casi 1 millón de votos para El Salvador ahora, casi 1 millón de votos. Por eso es que han hecho, ellos tanto saben, así. Claro, pero si solo hay 640.000 registrados, ¿cómo pueden haber 1 millón de votos? No, lo que pasa es que cuando hablamos de la gente que está en el exterior, estamos hablando del norte de las Américas, pero también de Europa y otros países donde hay salvadoreños. Y, que, ¿y eso que representa ejercen? 1 millón. Claro, bien. Estamos hablando que el último dato que se tenía eran como 700 personas que estaban aptas para votar. 700.000. 700.000 personas aptas para votar. Imagínense ustedes, a estas alturas que han andado empadronadas, que han andado, sí, que se aprobaron unas reformas para que fueran a sacar los DUIs, para que puedan votar con DUIs vencidos y con pasaportes vencidos. Ahora el tema del voto electrónico, ahí va a haber más gente, por sí. Eso nosotros creemos que se va a acercar le están apostando al 1 millón de votos que vengan. Yo le digo, estuvimos entrevistando a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por cierto, hace poco, sí. Y él dice que el TSE se va a dar por satisfecho si votan 150.000. Ah, ese es el punto. ¿Ven? Es decir, nosotros decimos, está ese número de personas que están aptas para votar, pero si revisamos en la historia, sabemos que la gente que va a votar, porque anda más metida en sus negocios, en sus trabajos, no sale a votar. Sobre todo en Estados Unidos, que la vida es tan difícil. Correcto. Que hasta 3-4 empleos tiene la gente. Por lo tanto, seguramente es probable de que la votación no sea esos 700.000 personas, vea, que puedan ir a votar, sino que sea una representación de esas personas aptas para votar, y ya puede ser lo que dice el licenciado. Por lo menos una tercera parte. Bueno, el tiempo se nos fue volando. Ni lo sentimos, no diputado. Lo sentimos, la verdad. Está invitado para la tercera semana de agosto. Desde ya le digo, vamos a coordinar ahí con su equipo de comunicaciones. Y como siempre, usted, amigo televidente del programa Café con Pan, pues yo siempre mando un mensaje de reflexión que creo que también se los mando a usted, va, diputado. Está bien, sí, gracias. Bueno, y dice lo siguiente. Buenas tardes, a donde quiera que nos lleve esta tarde, no olvidemos que es Dios quien lo conduce. Así que, diputado, gracias por estar aquí en Café con Pan. Tiene usted 1 minuto
para poderse dirigir de nuestra teleaudiencia de Café con Pan, que es bastante. Correcto. Déjeme decirle que hoy es bastante, sí, hoy sí. Es bastante, hemos elevado bastante el rating, así que tiene la palabra. Voy a empezar, diputado, agradeciéndole al director del programa, del canal, a ustedes que me han dado la oportunidad, al equipo que está atrás de cámaras y por supuesto a la audiencia de este programa, ¿verdad? Y gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, a mi gente allá en Morazán que nos ve, un saludo, esperando en Dios y en ustedes que nos den o nos permitan volver a tener esa oportunidad de poder representarles dignamente. Satisfecho, y la otra vez que venga, eso sí, voy a esperar el café con las semitas. Sí. Sí. Nosotros el café. Ahí antes lo hacíamos, pero lo que pasa es que no se tomaban el café ni se comían el pan de dulce. Sí. ¿Me entiendes? Así que, muchas gracias. Gracias, amigo televidente. Esto ha sido todo por este día. Gracias al ingeniero, ¿verdad? Diputado buscando la reelección por el FMLN y el Departamento de Morazán, el ingeniero Jaime Guevara. Gracias por su presencia y esperamos tenerlo pronto. Gracias a usted también, amigo televidente, porque usted es la razón de ser de este programa. Manténgase en sintonía de este Canal 67 y puede sintonizar este programa de 12 del mediodía a 1 de la tarde, de lunes a viernes. No nos cambie y siga con nosotros. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.